Amigas y amigos de Cuatro Vientos, ¿qué tal? Bienvenidos sean a nuestro programa de noticias del día de hoy y comentarios de los hechos más relevantes del acontecer en las últimas 24 horas acá en el terruño, en el estado. Amigos, también a nivel nacional e internacional. Obviamente, el día de hoy destacan dos notas muy importantes. El tema de la detención de Emma Coronel y, por otro lado, también pues estas cosas que se dan con torno que si yo hice bien mi trabajo, no lo hice bien, que si tú no me diste documentos, que si no me diste, que gastaste más, que gastaste menos y que fíjate que ya La me lo auditoría vas a superior. demostrar, yo tengo más datos, yo tengo otros, en fin. El tema de la De fiscalía. la cuenta del gobierno federal, Así es. bueno, la cuenta pública 2019. 2019. Y hay una nota, amigos y amigas, que está editada con fotografías que a mí en lo personal me sorprende, Olga, el tema de lo que podría estar generando e impactando también junto con el cambio climático, los cambios, las modificaciones que estamos viendo en el aspecto climatológico mundial, ¿eh? Sí. ¿Qué cree usted? Se está moviendo, se están moviendo una vez más los polos. Siempre se mueven, pero esto podría crear un cambio en la polaridad de la Tierra. Y cuidado, porque les vamos a traer algunos antecedentes de lo que provocó el último cambio que tuvieron los polos y electromagnéticos. Cuidado, porque hay Sí. cosas muy interesantes. Olga. Bueno, amigos, amigas de Cuatro Vientos, muy buenos días, tardes o noches, a la hora en que nos ve, ojalá nos esté Así viendo en es. este momento. Y sí, la nota que trascendió fronteras fue la captura de Emma Coronel Aizpuru, la esposa del más famoso narcotraficante mexicano, Joaquín El Chapo Guzmán, que está preso en Estados Unidos. Fue detenida en Estados Unidos, acusada de narcotráfico internacional, y también señalan que esta mujer, que fue modelo y fue reina de belleza, que actualmente tiene 31 años, está acusada a la vez de ser cómplice en la fuga de prisión del Chapo Guzmán en Sinaloa en 2015, del cártel de Sinaloa en 2015. Bueno, pues la nota es del periódico El País de Pablo Guimón. Dice, la esposa del Chapo Guzmán, Emma Coronel, ha sido arrestada este lunes, ayer, en el Aeropuerto Internacional de Virginia, que da servicio a la ciudad de Washington. Se le acusa de implicación en tráfico internacional de drogas y de complicidad en la fuga de su marido de una cárcel mexicana en 2015. Está previsto que hoy martes, comparezca por videoconferencia en un tribunal federal del Distrito de Columbia. Mire, coronel de 31 años con doble nacionalidad estadounidense y mexicana, enfrenta cargos de conspiración para la distribución de cocaína, metanfetaminas, heroína y marihuana para importar a Estados Unidos, según una nota del Departamento de Justicia que se dio a conocer horas después de la detención. Se le acusa también de haber conspirado con otros para ayudar a El Chapo Guzmán en su fuga de la prisión en el Altiplano en México, esto en la ciudad de Juárez, México, en el verano del 2015, así como en otro intento de 2017 para evitar la extradición de su marido hacia los Estados Unidos. El Chapo Guzmán, que durante mucho tiempo fue el capo considerado líder del cártel más grande, la organización más grande dedicada al narcotráfico en México, en Estados Unidos y en gran parte del mundo, el cártel de Sinaloa, fue condenado en 2019 en un tribunal federal de Nueva York a cadena perpetua. Tras 11 semanas de juicio, un jurado popular lo declaró culpable de 10 delitos, entre ellos el de dirigir esta organización criminal internacional. Y bien, mire, antes de convertirse en la tercera esposa del narcotraficante más buscado en el mundo, Coronel era una reina de la belleza en Sinaloa. Se conocieron cuando tenían 17 años y él tenía 51 años, casi un verdadero Casi su pederasta, ¿no? abuelo. Casi un pederasta el hombre. Y se casaron el día, bueno, pues era una menor. Y se casaron el día en que ella cumplió la mayoría de edad. Hoy tienen dos hijas gemelas de 9 años. El padre y los hermanos del coronel han sido también condenados en el pasado por ser miembros de diversos cárteles y coronel vivió casi toda su vida de casada con su marido entre rejas o a la fuga. Recientemente, con su esposo cumpliendo cadena perpetua, Emma Coronel se ha reinventado como influencer en Instagram, red social en la que promociona a varias empresas locales de Sinaloa, entre sus ya más de 400 mil seguidores. Durante el juicio del Chapo Guzmán,
en el que su esposa fue mencionada en el relato de numerosas tramas de más de 50 testigos que comparecieron en ese juicio, muchos se preguntaron cómo Coronel había logrado evitar los problemas con la justicia. Y bueno, lo que pasa es que creo que se estaba en ese momento evidentemente realizando un estudio, una investigación más a fondo para tener elementos judiciales que para la Fiscalía de los Estados Unidos son válidos. Representaban, sí, pruebas muy duras para que se pudiera proceder a su detención. Sí, Javier, entre otras cosas, detectaron llamadas telefónicas, mensajes telefónicos, en los que Emma Coronel reconoce o comenta con otras personas pues que ella estaba al tanto de las actividades de su esposo, el Chapo Guzmán, y que incluso en algunas ocasiones se lo auxilió en varias tareas, ¿no? Así es. Pero bueno, lo interesantísimo es hoy, Javier, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador vincula este caso del Chapo Guzmán, Emma Coronel, la esposa del Chapo, con Genaro García Luna. Y dice, puede estar perfectamente vinculado a esto porque a Genaro García Luna de lo que se le acusa es de haber recibido sobornos multimillonarios por parte del cártel de Sinaloa directamente del Chapo Guzmán, y puede haberse detectado en la investigación una triangulación con Emma Coronel en los operativos de soborno. Precisamente, nada más déjame comentar rápidamente antes de que entremos a la nota del periódico Proceso, del portal de Proceso, de Arturo Rodríguez García, el reportero, que precisamente, Olga, a raíz de la detención, pues ha estallado en México, y yo me imagino que en los Estados Unidos y en otros países de Latinoamérica y Centroamérica, un gran show mediático. Ah, sí, y han existido todo tipo de datos, historias, narraciones, cuentos, que la verdad, amigos y amigas, nosotros nada más nos limitamos a dar la detención y estaremos al pendiente de los aspectos eminentemente judiciales que tengan que ver con el proceso que se le está siguiendo ya y que hoy, evidentemente, pues hasta el momento que tiene su primera comparecencia ante un juez para saber si va o no va detenida, no vamos a sumarnos, Olga, a estos temas. El trabajo de proceso tiene esa virtud de que está un poquito más apegado a una realidad, a una situación en que pues nos hacen pensar que es una detención importante y que puede generar otro tipo de investigaciones, Olga, sobre otros presuntos capos, pero fundamentalmente sobre sus socios políticos en México. Así es, Javier, en efecto. Dice, la detención de Emma Coronel, esposa de Joaquín Guzmán Loera, es un asunto de la justicia estadounidense, dijo ya el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, el mandatario aludió a otro caso, el del exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, Genaro García Luna, y ahí ya no solamente es asunto de Estados Unidos, es asunto nuestro. Dijo textualmente López Obrador, es un asunto que deciden en Estados Unidos, la detienen. Su esposo también está detenido. También agregan que está detenido el que era secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Calderón, de Felipe Calderón, acusado de recibir sobornos del señor Guzmán Loera. Ayer, Emma Coronel fue detenida en Virginia, en Estados Unidos, para enfrentar cargos relacionados con tráfico de drogas. Decíamos hace un momento que me llamó la atención, Javier, la acusan de narcotráfico internacional. Tras su detención fue trasladada a Washington para comparecer hoy ante el Tribunal Federal del Distrito de Columbia. Y bueno, en su primera referencia al asunto, a una pregunta expresa de un reportero el día de ayer, hoy en la mañana, el presidente López Obrador deslizó sobre el caso García Luna lo siguiente, textual, amigos y amigas. A lo mejor por eso también es la detención de cómo se daba la relación, cómo se llevaba a cabo el contubernio, porque eso también fue un distintivo de los gobiernos neoliberales, la asociación delictuosa entre autoridad y delincuencia. No se sabía dónde terminaba la delincuencia y dónde comenzaba la autoridad. Bueno, y estas declaraciones sucedieron en la conferencia mañanera de este martes, en la que estuvo presente el presidente argentino Alberto Fernández, y ambos fueron prolijos en sus respectivas intervenciones al señalar a los regímenes del pasado en sus respectivos países, acusar a la prensa de atacarlos y remitir a casos de corrupción de los gobiernos encabezados por quienes hoy liderean las oposiciones en sus respectivas naciones. Pero pues aquí a mí me parece que el punto más importante que ha señalado López Obrador es la posibilidad de que la investigación
arroje más información respecto al caso que se lleva de Genaro García Luna, de cómo se daba esta triangulación y entrega de recursos del cártel a el ex jefe de seguridad pública del gobierno de Calderón. Muy bien. Hola, y yo rápidamente en el tema de la fiscalización de la auditoría a la cuenta pública 2019 del gobierno federal y de las entidades y de los municipios, que eso no se les olvide. Ayer les estábamos enfatizando, subrayando que la mayor cantidad de irregularidades de carácter administrativo se dieron en los gobiernos de los estados, en los municipios y en las universidades públicas que reciben subsidio del gobierno federal, es decir, incluso la misma Universidad Autónoma de Baja California recibe ese subsidio. No me he metido todavía a ver si hay alguna anomalía en la universidad estatal o la de Chihuahua, pero señalemos eso, es muy importante porque también el show mediático está a todo lo que da. Hay un asunto que hoy en la mañana escuchaba, no recuerdo a quién estaba entrevistando, Carmen Aristegui en la mañana, de la Auditoría Superior de la Fiscalización. Al encargado de la comisión, Javier, en la Cámara de Diputados, de las... ¿cómo se llama esta comisión? La que se encarga precisamente de la fiscalización de la... Sí. Uh-huh. ¿De fiscalizar recursos públicos? Pues no, porque es una comisión de vigilancia de Hacienda. Ah, ok. Sí. Ah, de la Secretaría de Hacienda. Sí. Okay. Bueno, yo lo que quiero señalar, Olivia, es que independientemente, amigos y amigas, de si los datos que se están dando son los correctos o son interpretaciones equivocadas, que si hay información de más, que si hay información de menos, quiero destacar el hecho que creo que aquí en Cuatro Vientos lo habíamos dicho, y antes en lo particular, Olga, porque tanto tú como yo hemos trabajado el tema de las auditorías, de los resultados de las auditorías. Yo recuerdo que desde 1982, 83 empecé a consultar estos documentos que eran disponibles ya, y después se abrieron las páginas y tuvimos la oportunidad ya de verlos en línea. Es que desde entonces los auditores que ordinariamente dependen, que eso también para mí es una situación bastante equivocada, dependen de los congresos, del Congreso de la Unión o de los congresos de los estados, deben ser unos órganos independientes con especialistas totalmente fuera del control político que muchas veces puede ocurrir, se ha dado en estos importantísimos órganos de investigación de cómo se manejan las finanzas públicas. Se ha dicho hasta el cansancio que se requiere una reforma profunda, ¿sí?, en los métodos, en la metodología, en las normas jurídicas, en las leyes, en los reglamentos de cómo se realizan este tipo de auditorías a las entidades públicas. Porque cada vez que yo he visto una recomendación, un dictamen elaborado por las auditorías, y quiero específicamente dedicarme a las de Sinaloa y a las de Baja California, que son las que yo he tenido oportunidad de observar, algunas de la Federación, casi todas siempre emiten una serie de recomendaciones. A la par de que están haciendo una cantidad enorme de observaciones, están señalando que existen vacíos jurídicos que se tienen que subsanar para poder hacer un trabajo más eficiente en el trabajo de inspección de las cuentas públicas. Y eso, Alicia, han pasado años, repitiéndose, hasta que creo que hoy esta persona con la que estuvo hablando, Carmen Aristegui, dijo, bueno, pues ya le hemos dicho al Congreso y parece ser que así ya nos hicieron caso. Pero él es diputado. Él es diputado. ¿Es diputado, persona? Es de la Comisión de Hacienda del Congreso. Bueno, entonces... De la Cámara de Diputados. Me pareció, bueno, en fin, entonces no sé qué fue realmente lo que escuché. Sí, dijo eso, pero es diputado, es decir... Entonces él mismo se está disparando aquí. Exactamente, es lo que quiero decir, Javier, que a él le correspondería en todo caso hacer eso, ¿no? Claro, claro. ¿Sí? Entonces... Yo sí quiero señalar eso, amigos y amigas, que esa es una realidad, que es impostergable que se hagan las modificaciones necesarias para que este organismo tan importante de auditorías sea, para primer lugar, independiente de los poderes, ¿sí?, y también que sea finalmente un órgano en donde nada se le escape desde el punto de vista legal y que tenga las herramientas tecnológicas que ya existen
para poder entonces ahora sí hacer un trabajo muchísimo más eficiente y por lo mismo también pues más apegado a la realidad, ¿no? Más justo, más equilibrado. Sí, la Auditoría Superior de la Federación es un órgano, como tú dices, muy importante, Javier. En administraciones anteriores estuvo, sobre todo en la administración de Peña Nieto, estuvo entregando información valiosísima para la sociedad. De hecho, desde el gobierno de Fox, yo recuerdo que la Auditoría Superior de la Federación cobró relevancia por la puntualidad con la que, no la puntualidad, con la exactitud con la que entregaba información sobre irregularidades y aclaraba con toda precisión cada fase del proceso de la auditoría y señalaba en este, es más, nunca daba la información al inicio del volumen de irregularidades, sino que daba ya la información cuando mencionaba el proceso seguido para que los entes auditados pudieran subsanar las observaciones, y después de eso decía, bueno, pues se hicieron tantas auditorías en tal universo de presupuesto, se les entregó las observaciones, hicieron, cuando lograban subsanar, subsanaron tantas observaciones, y el resultado es este. Ahora se adelantan antes de hacer observaciones, Javier, antes de entregar el proceso completo, y se adelantan a hablar de una cantidad enorme de irregularidades o de presuntas irregularidades. Uh-huh. Ante lo cual el actual Colmenares y apellida, el actual auditor superior de la Federación, hizo declaraciones ayer mismo de que pues en efecto podía estar exagerado el monto y que en efecto también es cierto, dice él, que tuvieron una buena disposición de la Secretaría de la Función Pública para entregar la información. Todo esto tiene que ver con lo que mencionabas tú ahorita de el show mediático que se armó y que se va a seguir armando en estos días. La Auditoría Superior de la Federación señaló un gasto de como 3 veces superior al que se había programado para la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles. Y es ahí donde dice que puede estar exagerado el dato, ¿no? Y fíjate, un último comentario, Angelisa, porque bueno que lo estás comentando, porque una reforma a la normatividad de este importantísimo órgano de fiscalización debe de incluir que si te equivocas, sea por omisiones o con dolo, o por una manera totalmente, no te diste cuenta que cometiste un error, bueno, eso se tiene que sancionar, porque no es posible que se estén también emitiendo observaciones que no se apeguen a la realidad, tratando de calentar un ambiente político en el país que pues debe de ser sancionado si se está actuando con ese dolo, con esa mala intención. Entonces, es muy importante, Olga, que sí, creo yo, que se debería de aprovechar este momento en el que nos estamos encontrando con este debate para conocer, para ver la posibilidad de que esto funcione. Me gustaría mucho, voy a tener que meterme a ver, una vez que estén ya disponibles, me imagino que a lo mejor ya están disponibles este dictamen, y hay que ir viendo, desglosando cómo se fueron dando. Porque hay una cosa que también es importante mencionarlo, tú y yo lo hemos visto a lo largo de todos estos años de periodismo que hemos estado tratando este tipo de documentos. Para que se emita un dictamen, amigos y amigas, que se le presenta al Congreso y el Congreso finalmente lo apruebe, y que eso es importante también señalarlo, el Congreso del Estado, en este caso el Congreso, la Cámara de Diputados, debió haber aprobado estos dictámenes, porque si no los aprueban, y si nada más se están manejando así porque sí, eso también es una irregularidad. Baja California es el caso. A veces, fíjese, el proceso de observaciones, el proceso de investigación y de análisis de las cuentas públicas se lleva cuando menos un año en Baja California, ¿sí? Y le voy a decir una cosa, porque lo hemos visto. Y es muy probable que suceda lo mismo. Y le voy a decir una cosa, durante todo ese año, no creo que es una visita, ¿eh? Son varias visitas, y el momento que se están haciendo las visitas, si se van encontrando las presuntas irregularidades, se le dice a la autoridad correspondiente, oye, ¿sabes qué? Aquí falta esto, tienes te estoy observando esto, órale, acláralo. Un año. A mí me ha tocado observar, Olga, que después de que pasa un plazo, desde un año, todavía el auditor les da la oportunidad de que cita
a una comparecencia específica a diversos funcionarios, incluyendo a los encargados de las áreas financieras, para que aclaren y den sus puntos de vista sobre las cosas que ya se observaron. Pasa un tiempo razonable y si no se hace ninguna nueva aclaración por parte de la autoridad, ese dictamen, amigos y amigas, se concluye más o menos entre un año o dos, tres meses, y se le entrega al Congreso, a la Comisión de Fiscalización del Gasto Público. Y sucede muy frecuentemente, al menos el caso de Baja California, y me tocó ver en un año en el caso de Sinaloa, me tocó ver que en el Congreso, ¿sabe qué sucede? Esos dictámenes los congelan por intereses de carácter político, electoral. Pasa un año, pasan dos, pasan tres años y ahí tienen los dictámenes. Y esto lo puedo comprobar, o usted lo puede comprobar si se mete, por ejemplo, a la página digital de la Auditoría Superior del Estado de Baja California. Ahí métase usted a los dictámenes y ahí va a encontrar las fechas en que el órgano de fiscalización emite su dictamen con sus observaciones y sus resolutivos. El momento en que se lo entrega al Congreso, a la Comisión, la Comisión tiene un tiempo para estudiarlo, analizarlo y bajarlo al Pleno. ¿Sí? Y el Pleno entonces ya dictamina. Pues pueden pasar dos, tres años ahí, en el Congreso, muerto de la risa ese dictamen. ¿Sí? Y durante todo ese tiempo, la autoridad no arregla nada de las observaciones hasta que se las bajan y se las mandan a la Contraloría del Estado o a las sindicaturas. Y ahí tienen hasta un año también para que entonces se vuelvan a hacer las aclaraciones pertinentes. Raro es el momento en que se emite un no cumplimiento de las observaciones y eso baje finalmente incluso a una demanda de carácter penal por parte de la Contraloría o por parte de la sindicatura. Es rarísimo que eso se dé. Entonces, eso es lo que yo conozco, Nancy. Sí, eso es lo que es. Yo sé de eso. Uh-huh. Sí, entonces, muy bien, Javier. Bueno, quería comentar. Perfectamente. Yo nada más comento al respecto que, bueno, ayer se dio a conocer esa auditoría que hizo la Auditoría Superior de la Federación sobre la cuenta pública de 2019, que se habla de grandes cantidades de recursos. Estamos hablando de cientos, incluso en algunos casos de miles de millones de pesos, que la auditoría asegura que no fueron justificados, ¿verdad?, por parte de los diferentes entes auditados. Entre los entes auditados no nada más está el gobierno federal, están todo lo que dijo Javier ahorita a nivel de gobiernos del estado y universidades y municipios. Pero lo que sí quiero mencionar es que David Colmenares, en su presentación ante la Cámara de Diputados, como auditor. Sí, no es nuevo, es desde 2018, es un auditor superior de la Federación que nombró el anterior gobierno. Estuvo Peña Nieto. Con Peña Nieto, sí. Incluso una persona como profesionista experta, que era jefa ella de auditoría forense, Muna Dora Buchain, se refirió a David Colmenares y al equipo que llegó como ellos, como la pandilla que llegó a la auditoría superior. Y hay que decir que Muna Dora Buchain era en aquel tiempo directora general de asuntos forenses de la Auditoría Superior de la Federación, Javier, y fue despedida por Colmenares. Y ella dice, me despidieron para encubrir la estafa maestra. Y lo cierto es que durante todos los meses que estuvo Colmenares, hasta antes de que llegara el actual gobierno y empezara principalmente Santiago Nieto y esta Irma Eréndira Sandoval, de la Función Pública, a investigar más y aportar elementos a la Fiscalía sobre la estafa maestra, no se había movido un dedo en la investigación. Muna Dora había dicho entonces, Muna Dora Buchain, que precisamente Colmenares forma parte de un equipo de priistas de viejo cuño que logró sacar adelante el Congreso anterior, nombrarlo, y que su función había sido esa y que la despidió a ella de manera injustificada. Esta mujer, Muna Dora Buchain, que es una experta en auditoría forense,
Pues ella corrió la misma suerte que Santiago Nieto Nieto. Castillo, que fue también despedido cuando estaba investigando el manejo de recursos en la campaña de Peña De Nieto Peña Nieto. relacionado con el caso Odebrecht, que ahora ya está en juicio. Estos elementos dan contexto muy importante a lo que está Aspecto sucediendo hoy, político, ¿no? porque el auditor David Colmenares dijo ante los diputados que había tenido grandes obstáculos por parte de Irma Eréndira en la función pública, por la Secretaría de la Función Pública, no la personalizó en ella, en la Secretaría de la Función Pública había tenido obstáculos para recabar la información. Eso se lo dijo a los diputados. Irma Eréndira protestó de inmediato y dijo, todo, absolutamente todo lo que pidieron se lo entregamos. Así es, Y bien. ahora sale Colmenares a decir, es cierto, no hubo obstáculo. Está publicado una entrevista que le hace Aristegui Noticias, donde dice David Colmenares, no hubo obstaculización por parte de la Auditoría Superior de la Federación. Esto es importante porque hay que ir sacando la paja y Sí, todo totalmente el de acuerdo contigo, manejo totalmente de acuerdo contigo. político y el show, como tú Claro. lo definiste, para llegar a lo concreto que es las deficiencias que aún existen Claro. en el ejercicio del presupuesto y por otra parte en la fiscalización de estas cuentas públicas. Y también hay que tener siempre presente que se fiscaliza un año después, como tú mencionas, 2019 se fiscalizó en 2020 y 2020 fue un año, todavía lo estamos, de pandemia, en la que muchas secretarías, entes, dependencias estuvieron cerradas, Javier, estuvieron cerradas. Entonces, también este es un elemento que puede, como lo estaba diciendo hoy en la mañana el secretario de Hacienda ante la entrevista con Carmen Aristegui, puede haber obstaculizado el proceso inmediato de entrega de información. El caso es que ya el mismo David Colmenares reconoce en declaraciones de prensa que puede estar exagerada la información que dio. Así es, ¿Sí? Olga. Y bueno, pues la verdad, de veras, créeme que esta situación se debe de corregir. Es momento en que finalmente, de nueva cuenta, lleguemos a reformas profundas. Tenemos un gobierno que es sensible a este tipo de opiniones, pero no se deben de quedar nada más en eso, en que participemos, en que hablemos, en que propongamos, ¿sí? En el que estudiemos, discutamos. Hay que llegar finalmente también a bajar las cosas. Hay muchísimas cosas que se tienen que Sí. ir cambiando, pero estas cosas son fundamentales, creo yo. Porque le digo, son muchos años en que se han estado haciendo este tipo de irregularidades y es muchos años que se está peleando esta reforma, pero bueno, Sí. a ver, vamos a esperar. Sí, Javier, además hay que recordar que se ofreció en este gobierno agilizar todo para tener auditorías en tiempo real. Y eso no nada más es cosa de un decreto presidencial, tiene Así que es. intervenir el Poder Legislativo para hacer una serie de cambios también en las leyes orgánicas y hacer que esto funcione, ¿no? ¿Sí? Nada más como un ejemplo y con esto termino, amigos y amigas. Una información. Mira, por ejemplo, de nueva cuenta. Vamos a la Auditoría Superior del Estado de Baja California, Poder Legislativo, depende del Poder Legislativo. ¿Sabe usted de cuándo es el último dictamen, la última revisión que se dictaminó en esta dependencia De cuentas y públicas. obviamente del Congreso, sí, de cuentas públicas, de los ayuntamientos de Baja California, de los cinco ayuntamientos, porque todavía pues, ahorita el municipio de San Quintín tiene unos problemas tremendos para poder echar a andarse, pero del 2016, Olga, son los últimos, ¿A lo estoy poco? viendo, lo estoy ¿A revisando, poco es el del último? 2016, porque si me meto a 2017, 16, no hay 7, nada. 16, 18. ¿Te Pues ya, fijas? pues sí, ¿2018? 2016. Fue la No hay administración, se nada. inicia la administración pasada. Así es, Es Olga. más, es el El último año único de la administración antepasada. 2016. Bueno, aquí está, mira, no te estoy mintiendo. Tecate, Ensenada, Mexicali, Tijuana y Playas de Rosarito. Fíjate, Todos tienen 2016. la administración de Irata, por aquí corresponde a Ensenada, de Gilberto Irata Chico, que por cierto lo están ahorita bajo proceso, ¿no? Por peculado. Bueno, él entró, como todos los presidentes municipales, en 2016-2019. Así es.
en 2019 y termina ahora en 2021, están los actuales funcionarios, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. ¿Sí? 2016, 2019. Ah. 2019 no fue Hirata, no, fue espérame. Novelo. Fue novelo. Sí. Pero bueno, entonces, a lo que, sí, sí te, me estoy equivocando. Sí, sí, sí. A lo que voy es que 2016, de todos modos, fue el año de la elección, Javier, y toman posesión hasta finales de ese año. Y entonces significa que todavía fue ejercicio, la mayor parte de los meses de 2016, ejercicio de la antepenúltima administración, que sí corresponde a Hirata. Son los últimos meses de la administración. Acuérdate que aquí cambió, los municipios cambiaron en el 2019, igual que el gobernador. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, 2016 fue el último año hasta el mes de noviembre del 2016 de Gilberto Hirata. Exacto. Pero mira, para que vean que no les estamos mintiendo, estoy aquí en la computadora viendo, les digo, esta página del órgano de fiscalización. Y, por ejemplo, el ayuntamiento de Playas de Rosarito, ¿sabe cuándo se emitió la opinión sobre la cuenta pública 2016? El día 27 de febrero del 2018. Acuérdense, le estoy diciendo, termina obviamente el ciclo fiscal 2016, todo 2017 se hace la investigación, ¿sí? Y dos meses después, en principio, es el día 27 de febrero, se emite la opinión. Finalmente, se aprueba en comisiones el 19 de septiembre del 2019, en comisiones del Congreso. Híjole. Y en el Pleno, afortunadamente ese mismo día, se pusieron a trabajar y ahí en el Pleno también lo aprobaron. O sea, díganme ustedes si no es un manejo totalmente sucio de este tema, de estos temas. Esto no puede suceder. Esto no más. Esto no puede suceder. O sea, que le digan finalmente a la sindicatura del 2019, ¿sí? Fíjate, el 19 de noviembre de 2019, ya está por salir Marco Antonio Novelo, ¿sí? Para que no castigue a su propio compadre ahí, uh-huh. ¿Sí? Y se lo entregan finalmente para que se lo entregue a la sindicatura, y la sindicatura le diga al ayuntamiento ahora de este señor de Morena, Ayala. De Ayala. Ahí está, tú estás a cargo. Y yo quisiera saber qué ha hecho el ayuntamiento de Ayala. La sindicatura. Híjole, Javier. O sea, ve nada más. Pues sí, Javier, así están las cosas, así son. También, así están. Así son las auditorías en nuestro país, Javier. Así está, terrible. Sí. Bueno, oye, vamos a notas ya editaditas, ¿te parece? Sí, pero bueno, antes me gustaría informar de otra, porque es un caso súper trascendente. Sí. Usted sabe que el problema de la pederastia y la pederastia que se ejerce como un ilícito deleznable desde la iglesia, pues regularmente queda en impunidad. Ahora no. Se llevó mucho tiempo un juicio, pero finalmente fue declarado culpable un sacerdote muy conocido en Chihuahua, en Ciudad Juárez, Javier, en Ciudad Juárez, uh-huh. Chihuahua, el sacerdote Aristeo Baca. Y el periódico El Norte de Ciudad Juárez, en una nota de nuestro querido compañero Carlos Omar Barranco, un colega periodista al que mucho apreciamos, excelente periodista, nos informa que por dos cargos de violación y uno de abuso sexual, el tribunal confirmó la acusación de la Fiscalía de la Mujer. El sacerdote Aristeo Baca aprovechó su posición clerical para cometer delitos. Este sacerdote de 77 años de edad fue declarado culpable de dos cargos de violación y uno de abuso sexual. Los delitos los cometió en agravio de una niña que tenía entonces solo 8 años cuando el clérigo la violentó por primera vez. Después de 2 años y 13 días de estar detenido y recluido en prisión domiciliaria, Javier, el acusado escuchó la sentencia del tribunal y posteriormente se le condujo al asilo donde ha vivido los últimos meses. Ahí permanecerá hasta que la sentencia quede firme el próximo 1 de marzo. La abogada de la niña víctima, Leticia Valladares, dio a conocer que esta sentencia debe servir para que víctimas de delitos similares no tengan miedo de denunciar. Esto se sienta un precedente para las siguientes víctimas, para las víctimas que haya en la oscuridad
que sí se puede, que denuncien, que no importa quién sea, se va a hacer justicia, dijo la abogada. ¿Cómo me dices que se llama el sacerdote? Aristeo Baca. Aristeo Baca, ok. Bueno, pues antes de que el juez, el juez se llama Carlos Jaime Rodríguez García, diera el fallo condenatorio, el inculpado repitió lo que había declarado a una televisora local la semana pasada. Soy inocente, no he hecho nada de lo que se me acusa, dijo, pero estoy en sus manos, en las manos del juez. Una vez que se emitió el fallo, Aristeo Trinidad lloró. En la sala no se encontraba la víctima, que hoy tiene 13 años de edad, sigue siendo niñita, está Javier. Sí, está muy, muy en representación de la niña estaba su madre, quien no dio ninguna declaración a los medios. Ha sido un caso, lo comento ya, Javier, muy, muy difícil. El Aristeo Baca, fíjate qué cosa, era un sacerdote muy prestigiado en Ciudad Juárez, por su trabajo altruista con la sociedad, porque se unía a causas nobles de la sociedad, pero mientras hacía esto, pues estaba cometiendo abusos con una niñita a la que además él bautizó, Javier. Los padres de esta niña trabajaban en la iglesia donde Aristeo Baca ejercía su oficio de sacerdote, y trabajando ahí veían cómo el sacerdote trataba a la niña, la tenía en brazos, la subía a sus piernas, la arrullaba, y lo veían muy normal porque lo veían como el padrino de la niña. Fue quien la bautizó y luego después, a los 8 años, cometió abuso sexual contra esta criatura. Las primeras violaciones ocurrieron en 2015, cuando la niña tenía 8 años, y la segunda en 2018. El abuso sexual se registró luego en septiembre de 2000, se había registrado en septiembre de 2016, y todo eso se pudo comprobar por parte de la defensa, de los abogados de la víctima, Javier, y pues es el primer sacerdote que yo recuerde que es sentenciado por este tipo de delitos en nuestro país. Pues enhorabuena por el sistema de justicia, que le faltaba mucho al gobierno del estado de Chihuahua. Esto es como oxígeno puro para esta desacreditada institución proveedora y investigadora de delitos, porque la verdad, tú sabes cómo se ha manejado la Fiscalía de Chihuahua, de tu estado natal, con otro tipo de casos que la verdad pues el crimen, pena da el crimen de Miroslava Abril, la periodista Miroslava, el crimen para empezar, ¿no? Así es. Protegiendo al partido gobernante. Totalmente. Protegiendo a los panistas que estuvieron involucrados de alguna manera en este asesinato. Y bueno, también hay que decirlo porque vale la pena mencionarlo ahorita, el fiscal se propone, Javier César Augusto Peniche, ser candidato a alcalde por Ciudad Juárez. Yo espero que desista de esta intención. Ciudad Juárez está todavía entre los municipios con mayor cantidad de homicidios dolosos, inmerso en una marejada de sangre, como están muchos municipios en el país. Y bueno, pues nada más lo comento de pasadita porque ha sido pésimo su trabajo. Y si se logró salir adelante, no es por la fiscalía, es por esta área especial de la Fiscalía de Delitos contra la Mujer, y es por las abogadas de la niña víctima del sacerdote, Javier. Muy bien. Y el centro de atención también a víctimas, el centro a víctimas, que también hizo un trabajo excelente con la abogada Irma Villanueva. Muy bien, bueno, pues están excelentes estas informaciones. Vamos, amigos y amigas, ahora a lo trascendente. Ay, ¿esto no es trascendente, Javier? La verdad es que no, Alicia, la verdad es no que no. No es trascendente que detengan a un cura pederasta. Es importante, pero mira, si lo catalogamos y si aplicamos criterios de interés público, la verdad es que lo que vamos a señalar en este momento, amigos y amigas, pues puede cambiar totalmente el destino de la humanidad, ¿no, Alicia? Así de sencillo y al corto plazo en el tiempo geológico. La inversión de los polos magnéticos, amigos y amigas, que causó el fin de los neandertales y la megafauna, está siendo investigado. Hay nuevos hallazgos muy importantes, pero lo más preocupante, Olga Alicia, es que estas inversiones de los polos, del magnetismo de los polos de la Tierra, polo norte, polo sur, por allá hay gente que dice que hay un tercer polo en el centro del planeta, pero lo cierto es que Esta inversión parece ser, lo han estado detectando ya varios científicos en el mundo, se está de nueva cuenta generando.
¿Y esto? Es muy importante esta nota, pero quiero que te retractes públicamente y que digas que es muy trascendente. Sí, sí, pues, claro, no, no, no. Sí, lo dije desde sentenciado principio. Como culpable sí, no, no, a un cura pederasta. Sí, sí, no, no, claro, lo dije desde un principio, okay. Cuando dijiste la nota, te dije, es perfecto. Excelente noticia. Ok, ya una vez dicho esto, vamos a la siguiente noticia, que es de una trascendencia histórica. Hace 42.000 años, el mundo experimentó unos siglos de condiciones apocalípticas provocadas por una inversión de los polos magnéticos de la Tierra combinada con cambios en el comportamiento del Sol. Ese es el hallazgo clave de nuestro nuevo estudio multidisciplinario publicado en la revista Ciencia. Dicen Chris Howell, Alan Hogg, Chris Turner y Zoe Thomas. De un medio que se llama La Conversación. Así es, fíjate que está escrito obviamente en primera persona por los autores, por los cuatro autores de este importantísimo estudio en Galicia. Esta última gran inversión geomagnética, dice usted, desencadenó una serie de eventos dramáticos que tienen consecuencias de gran alcance para nuestro planeta. Fueron como la trama de una película de terror. La capa de ozono fue destruida. Las tormentas eléctricas arrasaron los trópicos. Los vientos solares generaron espectaculares luces, conocidas como auroras. El aire ártico se derramó sobre América del Norte. Las capas de hielo y los glaciares aumentaron y los patrones climáticos cambiaron violentamente. Con razón dicen apocalíptico. Durante estos eventos, la vida en la Tierra estuvo expuesta a una intensa luz ultravioleta. Los neandertales y la megafauna se extinguieron, mientras que los humanos modernos buscaron protección en las cuevas. Es neandertales, ¿verdad? Así es. Neandertales. El polo norte magnético, donde apunta la aguja de una brújula, no tiene una ubicación permanente. En realidad, generalmente se tambalea cerca del polo norte geográfico, el punto alrededor del cual gira la Tierra. Con el tiempo, debido a que los movimientos se están dentro del núcleo de nuestro planeta. ¿Por qué se invierten los polos magnéticos? Se cree que la causa podría estar en cambios en el interior del núcleo terrestre, ya que hay un océano caliente de hierro y níquel en el núcleo de la Tierra, y su movimiento genera un campo magnético, explicó el geofísico Daniel Lathrop de la Universidad de Maryland. Por razones que aún no están del todo claras, los movimientos de los polos magnéticos a veces pueden ser más extremos que un tambaleo. Una de las giraciones más dramáticas de estos polos tuvo lugar hace apenas unos 42.000 años y se conoce como el evento de La Champs, que lleva el nombre del pueblo donde fue descubierto en el macizo central de Francia. El evento de La Champs ha sido reconocido en todo el mundo, incluso recientemente en Tasmania, Australia. Pero hasta hoy no estaba claro si tales cambios magnéticos tuvieron algún impacto en el clima y en la vida del planeta. Pero mire lo que dicen estos cuatro científicos. Nuestro nuevo trabajo reúne múltiples evidencias que sugieren fuertemente que los efectos fueron globales y de gran alcance. Utilizando los anillos de crecimiento anual de los árboles Kauri de Nueva Zelanda, hemos podido crear una escala de tiempo detallada de cómo cambió la atmósfera de la Tierra durante ese periodo. Los árboles Kauri son como la piedra Rosetta y nos ayudan a unir los registros de cambios ambientales en cuevas, núcleos de hielo y también en turberas en todo el mundo, dice el profesor Alan Cooper, quien codirige este proyecto de investigación. Usando la escala de tiempo recién creada, pudimos demostrar que los cinturones de lluvia del Pacífico tropical y los vientos del oeste del Océano Austral cambiaron abruptamente al mismo tiempo, provocando condiciones áridas en lugares como Australia. A su vez, esto extinguió una gran variedad de megafauna, incluidos los canguros y bombátidos gigantes. Ahí están, mira, por ejemplo, esa es parte de esa megafauna, ¿sí? En tanto, más al norte, fíjate, la vasta capa del hielo Laurentide creció rápidamente en el este de los Estados Unidos y Canadá, mientras que en Europa los neandertales de plano se extinguieron. Pobrecillos. Fíjate qué explicación. Nuestros primos. Así es, ahí están, míralos.
Bueno, algunos están más bonitos que nuestros hermanos. Es importante destacar que durante el cambio magnético, la fuerza del campo se desplomó a menos del 6% de lo que es hoy. Una brújula en ese entonces tendría muchas dificultades para encontrar el norte. Y mire, sin ningún campo magnético, nuestro planeta perdió por completo su eficaz escudo contra la radiación cósmica y muchas partículas penetrantes del espacio accedieron a la parte superior de la atmósfera, destruyendo la capa de ozono. Además, el Sol experimentó varios gran mínimo solar, así se llama el fenómeno, gran mínimo solar, durante el cual la actividad fue mucho menor, pero también más inestable, enviando numerosas erupciones solares masivas que permitieron que poderosos rayos cósmicos ionizantes llegaran a la Tierra, peor que si Zeus se hubiera lanzado contra nosotros. Sí, fíjate que está muy bien explicado todo esto. Sugerimos, dicen los cuatro autores, que los dramáticos cambios y los altos niveles de radiación ultravioleta sin precedentes hicieron que los primeros humanos sapiens buscaran refugio en las cuevas, lo que explica el aparente florecimiento repentino del arte rupestre en todo el mundo hace 42 mil años. Debe haber parecido para ellos el fin de los días. Cabe señalar que en junio de 2020, Jürgen Maskat, científico del Centro Alemán de Investigación de Geociencias, reveló que estudios recientes han demostrado que la posición del polo norte magnético está cambiando a gran velocidad y confirman que en los últimos 200 años el campo magnético ha perdido un promedio de 9% de su fuerza. ¿A nivel global? A nivel global, lo que abrió la especulación sobre si ese debilitamiento es un signo de que la Tierra se acerca a una inminente inversión de los polos norte y sur que se intercambiarían una vez más. Una voltereta al planeta, Javier. Pues, se transformarían. Es que está muy interesante esta información, Olga. Te juro que yo conocía del tema del cambio del magnético de los polos, que se habían estado y que ocurren frecuentemente en la historia de este planeta y otros planetas que tienen atmósfera, porque en su interior tienen estas condiciones de ciertos metales pesados que están incandescentes, y es un océano, es una cantidad impresionante, y eso al momento de moverse va girando la ubicación de los polos, que en el caso del polo norte hay dos centros muy importantes, uno que es más o menos por la zona más arriba de Escandinavia, y otro está en Siberia, y lo que han encontrado, de lo que me estoy acordando en este momento, porque te digo, son una enorme cantidad de información que ya estuve consultando, es que en promedio, desde hace como unos 5 o 6 años, están observando que el polo norte se está moviendo a un promedio de 36 kilómetros anuales hacia el punto donde está Siberia. Mucho, mucho, muy veloz. Entonces, esto es preocupante. Claro. Porque entonces podría eso significar que estamos ante la posibilidad de que en un futuro cercano, quizás algunos cientos de años, podríamos entonces enfrentar la humanidad. Homo sapiens tendría entonces la posibilidad de enfrentar un cambio en la polaridad de los polos en este planeta. Y entonces, señora Alicia, que Diosito nos agarre vestidos y no encuerados, porque ve lo que sucedió. Que te agarren encuerado ya en una situación así, Javier. Que te agarre, dicen que el dicho de los creyentes es que te agarre confesado. Bueno, pues eso. Confiésate, confiésate. Pues es lo que te digo, Galicia. Yo por eso digo. No, Javier, es muy grave. Pero no deja de ser grave todo lo que. Todo lo que con tanto énfasis y entusiasmo estuviste señalando incluso sobre las auditorías, Javier. Sí, fíjate que. Bueno, nada más, un último comentario rapidísimo. Fíjate que cuando nos. Conoces este tipo de información, entonces dices, bueno, la verdad es que los humanos, los sapiens, estamos bien locos. En lugar de vivir un poco más felices. Sí. En fin, adelante. Hay intereses de por medio, Javier. Las auditorías lo que ocultan es muchas veces es corrupción, o lo que sacan a flote es corrupción. Y dentro de la corrupción, los grandes negocios de un puñado que tiene la humanidad aquí, en su puño.
Bueno, Baja California, a propósito de lo que sucede en nuestro planeta, ¿no? A este nivel de desastres naturales, y algunos no tan naturales pueden ser provocados. Baja California, el estado en donde en el año 2020 se consumieron casi 80.000 hectáreas en incendios y sigue ardiendo. En un arranque de temporada de incendios forestales sin precedente, Baja California sumó 4.113 hectáreas quemadas del 1 de enero al 18 de febrero, cantidad que la ubicó en el primer lugar nacional con el promedio de terreno siniestrado más elevado en México, la mayor cantidad. El promedio. 685.5 hectáreas en cada uno de los 6 eventos de incendios que fueron registrados. Y bueno, ambos récords están asentados en la estadística semanal de la Coordinación General de Conservación y Restauración de la Comisión Nacional Forestal y son la continuidad de otro acontecimiento histórico para Baja California. Fíjese, el año pasado, en 2020, la entidad ocupó el primer lugar nacional en superficie quemada con una cifra inusual, no registrada con anterioridad en la lista oficial de Baja California, de 79.299 hectáreas. Esa cantidad representó el 21% del total de hectáreas siniestradas el año pasado en todo el país, que fueron casi 379.000 y 39.000 más que las que se quemaron en el estado de Guerrero, según que tiene el segundo lugar nacional en cantidad afectada con 49.413 hectáreas quemadas. Mire, en total se dieron 141 incendios acumulados en 2020 en Baja California, que destruyeron 49.555 hectáreas de vegetación arbustiva y matorrales, 29.414 de especies herbáceas como pastizales, hojarasca y suelo orgánico, y 330 hectáreas de arbolado adulto. El promedio de superficie afectada por incendios fue de 562 hectáreas, lo que ubica a Baja California en el segundo lugar nacional en la categoría, solo superada por Quintana Roo, que cerró 2020 con un promedio de 613 hectáreas siniestradas. Mire, este inusual comportamiento en Baja California en materia de incendios forestales en los últimos 14 meses parece estar asociado con la presencia moderada, hasta en un 65% en este mes de febrero, del fenómeno meteorológico La Niña, oscilación del sur, que también es un descenso en la temperatura del mar en el Pacífico Oriental, que la Organización Meteorológica Mundial ya confirmó en octubre pasado. En esa fecha, el organismo mundial pronosticó que la porción norte del hemisferio americano tendría severas nevadas, ya lo vimos, y un fuerte frío, ya lo vimos, y que sería a partir de este enero de 2021, hecho que se confirmó en febrero, y también tendrá descenso en las precipitaciones pluviales promedio en la costa oeste de Norteamérica, es decir, no va a llover lo suficiente. Mira, esta caída en los porcentajes de lluvia en la región del centro y suroeste de los Estados Unidos y la costa baja californiana también está confirmada por el área de meteorología del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, que en un reporte de lluvias para febrero de este año revela precipitaciones acumuladas por debajo de la media que en Ensenada se sitúan en 261 milímetros por temporada. Así, las condiciones climáticas en la región extendidas a los meses invernales del año 2021 aparentemente son la causa de los 6 incendios forestales que se presentaron en Baja California en ese periodo del 1 de enero al 18 de febrero, cuando también se presentaron 2 eventos moderados e inusitados de condición Santana, que consiste en vientos secos y cálidos de la Gran Cuenca y del desierto de Mojave, que se ubican en la región este y sur de California. Mire, estos incidentes dañaron 2.688 hectáreas de arbustos y matorrales y 1.425 en vegetación herbácea, cifras que en total superaron en 32 y 50% a los estados de México y Oaxaca, que ocuparon el segundo y tercer lugar nacionales respectivamente en este periodo. De acuerdo con la Organización Meteorológica Mundial, las predicciones de los modelos y las opiniones de los expertos
indican una probabilidad de 65% de que las condiciones de la niña se mantengan a lo largo del periodo de febrero a abril 2021 y la probabilidad de que la situación evolucione a unas condiciones neutras con respecto al ENOS, el Niño Oscilación del Sur, durante abril a junio de 2021. Esas predicciones son un 70%. Un 75% más. Eso significa que es probable que las condiciones de escasa lluvia en la región, con un posible cambio de aumento en las precipitaciones de marzo, según el pronóstico del CICESE que se dio a conocer el día de ayer, con factibles eventos Santana, puedan generar condiciones favorables para nuevos incendios forestales en nuestro estado, algo que sin duda seguirá siendo inusual en toda esta temporada del año y que es invierno y que se supone debía ser lluvioso. Sí, así es. Así está este tema. Bueno, y vamos a una información de MX que llama la atención porque se sale de todos los parámetros de austeridad que, según esto, lo hemos constatado en muchos casos, pues establece el gobierno federal de López Obrador, pero resulta que miles de indígenas están en la pobreza, mientras que el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas gasta millones en publicidad. La nota es de Oscar Valderas y dice que mientras miles de indígenas apenas sobreviven a la crisis de salud y económica que ha dejado la pandemia de COVID, el INPI, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, usó su presupuesto del año 2020 para pagar una millonada a medios de comunicación y que ensalzaran sus actividades durante la pandemia. MX hizo una revisión del gasto que hizo el instituto a cargo de Edelfo Regino Montes y encontró que en el año 2020 se firmaron 24 contratos mediante adjudicación directa. Es decir, no se hizo un estudio para determinar cuáles ofrecían mejores precios antes de darles recursos públicos. Solo se les seleccionó y el dinero fluyó hacia ellos. El INPI firmó 105 contratos durante todo el año pasado, según los datos de la Plataforma Nacional de Transparencia, así se llama. Plataforma Nacional de Transparencia, es primera vez que oigo hablar de esta organización. Sí. Es decir, en promedio, uno de cada cuatro contratos firmados por el Instituto Indigenista durante la pandemia fueron destinados a cuentas bancarias de periódicos, revistas, radiodifusoras o páginas en internet. Pues a nosotros no nos tocó ni un 5. Mira, estos pagos se hicieron a medios de comunicación en estados con alta población indígena, como Oaxaca, donde diarios y portales locales ya adelantan que Adelfo Regino Montes, el titular del INPI, es la carta fuerte para ser candidato de Morena a la gubernatura en ese estado en las elecciones del 2020. Habría que aclarar lo de la publicidad, pero a mí me parece que sería una muy buena candidatura para Oaxaca, Javier. Así, cuando más recursos se necesitaban ahorrar para atender a los indígenas del país frente al vendaval de la pandemia, Adelfo Regino Montes eligió derivar poco más de 5.1 millones de pesos del presupuesto público hacia los medios de comunicación. Tampoco se hicieron en una época en la que el pueblo indígena no pasa por sus mejores momentos. Fíjese, la pandemia golpeó cuando 3 de cada 10 pobladores indígenas en todo el país tienen acceso al agua, 4 de cada 10 tienen un empleo formal y 6 de cada 10 personas de este grupo social cuentan con acceso a servicios de salud. 5.1 millones para 105 contratos, Javier, ¿ya cómo les toca? Habría que revisar. La verdad. Cuando hice una millonada pensé que iba a hablar de 500, de 5 mil millones, 5 millones. Tampoco se hicieron en una época en la que los pueblos indígenas pasan por su mejor momento. La pandemia golpeó un informe reciente de la Secretaría de Salud en coordinación con el Instituto de Pueblos Indígenas reconoce que el 87.4% de la población indígena mexicana, casi 22.5 millones de personas, se encuentran en condiciones de precariedad. Y bueno, y esta pandemia elevaría esa cifra hasta cerca del 92% si el gobierno no hace inversiones estratégicas a favor de los más vulnerables. Y bueno, ahí está, de nueva cuenta se hacen denuncias con posibles fines de carácter político electoral, Olga Alicia, pues y es que un pues se tienen formalmente que hacer este tipo de investigaciones y habrá que sustentar finalmente el uso adecuado y correcto pues sí, de ese presupuesto. A mí no me parece que el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas gaste 5 millones de pesos, 5 millones en publicidad de 104 contratos, francamente no me parece que sea
Fíjate, yo creo que el ayuntamiento de Ensenada se gasta muchísimo más en publicidad en Así ese es, también momento. por eso te estoy Pues, diciendo. y obviamente también aquí existen intereses político-electorales, pero bueno, podríamos hablar de cualquier otro gobierno para no, que no crean que estamos nada más hablando de Morena. Sí, no, la verdad es que, mira, son 47 mil pesos más o menos por medio de publicidad. ¿Hiciste la cuenta? Sí, no sé si son 47 pesos o 47 mil, 47 mil deben ser. Entre, no Habría menos, que Javier, ver. menos, porque son 105, son 104 medios, 105 contratos, y son 5 millones de pesos. Habría que ver simple y sencillamente algo que es periodísticamente se lo creo que es lo correcto. Simple y sencillamente ver si hay una o dos empresas que están siendo beneficiadas con contratos de 4 o 5 millones o 2 millones de pesos, 2,5 millones, y a los demás les dan la pedacería de 10, 12 mil pesos. Bueno, Bueno. mira, habla de periódicos, revistas, radiodifusoras, páginas de internet. 105 contratos entre ese tipo de medios, periódicos, revistas, radiodifusoras, 5 millones de un instituto nacional. Había que ver cuánto gastaba en el pasado y en qué se gastó, qué tipo de publicidad se hizo. Pero me parece una nota francamente tendenciosa, Javier, muy tendenciosa. Muy bien. Bueno, pero por otro lado, pues esperemos que esta no sea tendenciosa, porque fíjense que eliminan aranceles a importación de tanques de oxígeno y vacunas contra la No, hombre, COVID-19. eso es súper necesario, Javier, de reporte Inver. Eso es necesario y se debe de eliminar en todo el mundo. Es más, se deberían de socializar las patentes de la fabricación de la vacuna. El gobierno federal emitió un decreto publicado este lunes en el Diario Oficial de la Federación por el que elimina los aranceles a la importación de vacunas contra COVID-19 y tanques de oxígeno. La nota es de Reporte Índigo y dice: después de considerar urgente y necesaria la facilitación del proceso de importación de estos insumos, la administración de Andrés Manuel López Obrador creó fracciones arancelarias especiales para eliminar estos impuestos. En relación con los tanques de oxígeno, se había tardado, Javier. Creo que se llegaron un poquito Sí, tarde. la vacuna está Sí, bien sí, sí. todavía, pero lo de los tanques de No, no, oxígeno, eso otros insumos médicos, se había tardado en quitar es los tardío, pero aranceles. bueno, qué bueno finalmente que llegó. Con esta disposición se modifica la tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación, lo que hará más sencilla la importación con arancel exento. De esta forma se garantiza el abasto de estas dos mercancías, los tanques de oxígeno y las vacunas, que son esenciales para atender la actual contingencia sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19. Hasta hoy, las vacunas contra COVID que han ingresado al país tuvieron un arancel del 5% por kilogramo, mientras que en los tanques de oxígeno para uso medicinal fue pagado 10% de impuesto. Sin embargo, con esta nueva disposición, que es conjunta por la Secretaría de Hacienda y también la Secretaría de Economía, pues se está eliminando estos aranceles a las fracciones que le correspondían. O sea que se les quitaron Sí. estos Con cargos. este decreto se atiende el derecho primordial establecido en la Constitución mexicana acerca de que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Me quedé haciendo cuentas mentalmente, son 49 mil pesos Ah, lo de por la otra. contrato. Sí, Sí, nos eso es. vamos finalmente a aplicarlo Sí. parejo, pues sí, definitivamente. Sí, pones Sí. 100, pones 100, 100 Sí, contratos promedio. con 5 millones de pesos, pues son El 49 mil promedio pesos sería que esa tiene. cantidad. Sí. Bueno, también hay una última nota, creo que es la última. Sí, están aumentando, amigos y amigas, algo que hemos estado aquí señalando constantemente. Están creciendo de una manera importante, relevante, Sí. los fraudes cibernéticos, y a esto se ha estado uniendo ahora la banca. Y esto no se vale, Olga Alicia, porque de por sí tenemos grandes problemas ya con los delincuentes, que los hackers, conocidos como Sí. hackers, para que también los bancos quieran meterle ahí el diente más gacho todavía a sus clientes, Y ¿no? porque además en tiempo de pandemia mucha gente hace todas sus transacciones, Javier, desde su computadora, Así es. incluso cambios de un depósito, de una cuenta a otra, todo lo está haciendo con su computadora, compra de bienes, todo. Bueno, pues en 2020, las quejas de los usuarios de servicios financieros por posibles fraudes virtuales crecieron 25% con respecto a 2019, informó la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros, Condusef. El organismo defensor de los usuarios mencionó que el número total de reclamaciones por delitos como robo o suplantación de identidad
fueron 16.306. Esto se dio luego de un año marcado por las medidas de distanciamiento social debido a la pandemia de COVID-19 y a un mayor uso de canales virtuales de los usuarios de la banca, según Julio Gutiérrez del periódico La Jornada. De acuerdo con la Condusef, los bancos que tuvieron una mayor cantidad de quejas por este concepto fueron Bancomer, con un total de 3.877 reclamaciones. Si se compara con las que se tuvieron en 2019, hubo una baja de 36%. Santander tuvo 3.704 quejas por posibles ciberdelitos, lo que significó un alza del 379% con respecto al 2019, seguido de Banorte con 3.367 quejas, que también significó un incremento del 196% con respecto a un año antes. ¿Qué cosa? Fíjate, mencionan en primer lugar a Bancomer, pero en realidad Bancomer bajó. Bajó. Y quienes están ahorita en los primeros lugares en este tipo de fraude cibernético son Santander y Banorte. Así es. En HSBC, el total de reclamaciones fue de 515. 1,500. De 1,515, tienes razón. Es decir, 50% menos que en 2019, mientras que Scotiabank tuvo un incremento de 479%. Ese es el otro banco del que hay que cuidarse. Scotiabank, 479% con 1,418 quejas de sus usuarios. Y Citibanamex llegó a 1,250 reclamaciones, Banamex. Un alza de 64% en el lapso de referencia. Bueno, Bancomer y Citibanamex son los bancos con mayor número de operaciones y cuentas, por lo que se refleja con mayor número de asuntos, precisó la Condusef. En caso de considerar todas las quejas por fraude, en 2020 hubo un total de 125,789, una baja de 31% con respecto al año previo, una baja. El mayor número de reclamaciones fueron por consumos no reconocidos con tarjetas de crédito. Y bueno, en el año 2020 se incrementaron las compras en línea, por lo que se incrementaron también las quejas por transferencias electrónicas no reconocidas, consumos vía internet no reconocidos y envío o retiro de dinero móvil no reconocido, en los que se incluyen las modalidades de phishing, vishing y smishing. Es puro robo de identidades. Pero fíjate, Javier, está contradictoria la nota porque muchos de los bancos lo que registran son baja la cantidad de delitos. Y la cabeza dice que aumentaron 25% y la mayoría de los bancos fueron bajas. Sí. De hecho, pues yo creo que también está... Yo a veces no puedo, la verdad, checar todo, pero... creo que la redacción debió haber hecho primero los bancos que aumentaron, después los que bajaron y tener el promedio. Es tan sencillo porque, como eso, pero bueno. Pero hay un párrafo final que dice, en general, se consideran como fraudes, hubo una baja considerable en este tipo de delito, ¿no? Sí, bueno, en fin, 31, una baja del 31%. Sí, 31%, eso fue lo que bajó. Y por otra parte dice que subió 25% y en realidad dice bajó 31%. Yo creo que andaba Pacheco quien redactó. Ahí en el reporte, no, perdón, Julio Gutiérrez. Julio, no nos estamos burlando de ti para nada, de ninguna forma, pero pues... Pero parece. Sí, creo que pues sí pudimos haber redactado. Está demasiado confusa esa nota, bueno, ¿no? Lo cierto es que ahí están los números y creo que los números nos dan una idea más o menos de cómo estuvo el tema. Oye, pues ya es por eso, vamos a comer porque también nosotros ya estamos delirando. Muchas gracias amigos, amigas de Cuatro Vientos por habernos seguido hasta las 11:30 de esta mañana, hora del Pacífico. Amigos y amigas, pórtense bien, hasta mañana.